Buenas noches. Julio Gerlain es uno de los empresarios más importantes de la región Caribe y uno de los hombres que ha tenido mayor incidencia en la contratación pública en los últimos años. Poco habla con la prensa y ha accedido a conversar esta noche con CB Noticias y con Emisor Atlántico. Don Julio, ante todo, muchas gracias por aceptar este diálogo con nosotros. Muy complacido. Su compañía, junto con Equipos Universal, acaban de quedar, junto con otra compañía colombo-peruana, como los probables operadores del aeropuerto internacional Ernesto Cortizos. Si ustedes se ganan esa concesión, ¿qué piensan hacer? Bueno, primero que todo, sí. Si acaso nos ganamos eso, porque estamos en, hubo dos propuestas. Un consorcio que se llama Pavimentos Universal, con una empresa peruana muy grande, muy seria y muy importante. Y la nuestra, que la conforma el Equipo Universal, Valorcom y el grupo de Millennium, que son unos aseguradores. Si nosotros nos ganamos eso, pensamos hacer todas las obras que están encomendadas y que están pactadas en los pliegos y que estarían pactadas en el contrato consecuentemente. Además, hemos hecho contactos y tenemos una carta de intención. No puedo decirte el nombre porque tenemos un pacto de confidencialidad con uno de los más grandes operadores aeroportuarios de los Estados Unidos. Esas personas yo creo que van a hacer crecer el aeropuerto de Barranquilla, porque van a hacer que vengan líneas a Barranquilla, líneas aéreas distintas a las que están operando. Y Barranquilla, además de su posición, de su, digamos, su desarrollo actual, que es obvio que aquí está llegando toda suerte de gentes, venezolanos, portugueses inclusive. O sea, lo que usted me está diciendo es que Equipo Universal, Valorcom y la otra compañía van a encargarse de todo lo que son las obras civiles, sí. Y la operación la va a manejar el operador norteamericano. Exactamente, exacto. Así es. Porque ellos son una empresa, como te digo yo, de las más altas calificaciones. Yo creo que manejan uno de los aeropuertos más grandes de los Estados Unidos. No te puedo dar el nombre, como te dije, porque tenemos el acuerdo de confidencialidad. ¿Qué piensa usted que se debe hacer de inmediato con el aeropuerto de Barranquilla? Arreglar los aires acondicionados, arreglar la cuestión, hacer algunos arreglos arquitectónicos, salir a componer las pistas, reforzar las pistas y ampliar las zonas de parqueo. ¿El diseño del aeropuerto va a cambiar? En teoría no. Teóricamente no. ¿Es rentable el manejo del aeropuerto Ernesto Cortizos? Nosotros, teniendo en cuenta que la tasa aeroportuaria ya no tiene los niveles de antes, $95, ahora está, la van a dejar en 34. No, nosotros pensamos que sí. Si no pensáramos que era rentable, no hubiéramos entrado. Don Julio, el otro tema, Navelena o Odebrecht, ¿qué van a hacer con el río Magdalena? Bueno, el río Magdalena tiene una serie de trabajos muy importantes de dragados. Está dividido en cuatro unidades de funcionalidad, que llaman funcionales. Una de ellas es Barranquilla hasta La Dorada. ¿Ah? La Gloria. La Gloria Barranca es la segunda unidad, y Barranca Puerto del Río la tercera. ¿Puerto del Río qué? Salgar la cuarta. Yo creo que el señor vicepresidente en alguna oportunidad nos comentó, cuando ya teníamos adjudicada la obra, que ese dragado debía incrementarse hasta que no me acuerdo qué municipio del Tolima, 30 o 40 kilómetros más. El río Magdalena va a hacer que Barranquilla vuelva a ser la segunda ciudad. En el año 50, no solamente con la navegación turística, el David Arango, el capitán de Caro, etcétera, era la segunda ciudad del país. Eso, más la exportación de café por el puerto de Barranquilla, hizo que Barranquilla fuera la segunda ciudad del país. Barranquilla va a dispararse. Todos los indicadores llegan a la conclusión de que Barranquilla va a ser muy pronto la segunda ciudad del país. El último tema, el más escabroso, la losa de la 51B. ¿Qué pasó con el cemento en la 51B? Con el concreto. Ha tenido un comportamiento inusual, por así decirlo. Nosotros en este momento no sabemos a ciencia cierta qué pasó. Pero ya sabemos que lo que pasó, pasó, y no va a incrementarse. El daño de las placas, que es muy incómodo,
realmente para la ciudadanía y para los usuarios de esa vía, razón por la cual pues, nosotros estamos muy apenados con ellos, le pedimos miles de excusas. A nosotros nadie nos dijo, vengan a componer estas placas. Nadie. Nosotros salimos a componerlas cuando tan pronto nos dimos cuenta. Tratando de, digamos, hacer menos difícil la movilidad. Van más de 60 placas dañadas. Sí, van más de 60. Van a ser como 83. 83. 80 por ahí, ¿no es cierto, Javier? 80. 80 placas, pero 80 placas en 2.400 no es un porcentaje que no es muy alto. El ideal sería 0%. Pero aquí he estado buscándolo, no lo encuentro. Hace como cuando estábamos en San Andrés haciendo unas obras, alguien me dijo, mira, según unos estudios del Instituto de Concreto Americano, hay una permisividad, digámoslo así, no es el número de placas que se pueden dañar en una vía es del orden del 4%. Nosotros, los productores trajeron un técnico en patología de concreto, que es lo mejor del mundo, tan lo mejor del mundo, que está viendo cómo le tranca unas grietas que se presentaron en el edificio Trump, de Donald Trump en Panamá, que es un edificio emblemático de Panamá, y ese es el negocio principal del señor Trump. Y el señor nos va a dar unas recomendaciones para que esto no siga, porque yo no creo que vaya a seguir. Usted me decía antes de comenzar esta entrevista que no son los responsables, o sea, que son los responsables, pero que no son los culpables. Exactamente, nosotros somos los responsables, sí, de ese trabajo. Hemos respondido sin que nadie nos haya dicho, vengan aquí a componer esto. Nadie. Nosotros no hemos recibido un papel ordenándonos a componer nada. Nosotros fuimos por nuestra propia iniciativa, tampoco nos dimos cuenta. Y hasta que no esté la última placa de concreto, no podemos cobrar 6.500 millones o 5.500 millones de pesos que nos tienen guardados allá. O sea, usted no va a cobrar hasta que termine de arreglar. No, pero cuando termine de arreglar la última placa, voy y ahorco el que sea para que me pague mi plata. Sí, eso sí. Pero eso sí, como te decía, nosotros somos los responsables, pero no los culpables. ¿Quién es el culpable? Eso no importa. Lo importante es no hacer lo que pasó en Bogotá, en Transmilenio. En Transmilenio, ¿tú te acuerdas que Bongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga y se le hinchan los pies y nadie tuvo la culpa y nadie hizo nada? Don Julio, muchas gracias por su tiempo. No, a ti por la oportunidad de dirigirnos a la opinión pública y ojalá que de verdad, nosotros nos sentimos muy apenados, que sabemos que eso causa una molestia muy desagradable, pero lo importante no es cometer errores, sino corregir los errores. Y como te digo, somos los responsables, más no los culpables. ¿Ya? Julio Gerlain habla poco con la prensa, lo hace con CB Noticias y Emisor Atlántico.